Bueno, hola otra vez. He parado un caso de sistema compatible, perdón, indeterminado, que es el siguiente: x menos y menos z igual a 1. X más y es la primera ecuación. La segunda es x más y más z igual a 0. Y la última, menos x más y más z igual a menos 1. ¿Vale? Bueno, bien. Entonces, vamos a escribir la matriz de los coeficientes del sistema. Como siempre hacemos, la llamamos A. Entonces esta es 1 menos 1 menos 1. 1, 1, 1. Y menos 1, 1 y 1. Vale. Y la matriz ampliada, pues era esta misma matriz, pero con el añadido de la columna de los términos independientes. Vamos a utilizar, como no, el teorema de Ruche-Frobenius para decidir si el sistema es compatible o compatible. Y si es compatible, si es compatible determinado o indeterminado. Y en el caso que sea indeterminado, ¿cuántas variables principales hay y cuántas variables secundarias? Bueno, entonces, vamos a GeoGebra. Esta es la sesión de trabajo anterior. Voy a borrar estas dos instrucciones. Y vamos a reintroducir la matriz que llamo con el mismo designo, con el mismo nombre, la matriz A. Un momentito que voy a ampliar el tamaño de la letra. Está ahora 28 para que lo veáis bien. Voy a pasarlo a 32 puntos. Yo creo que ahora todavía se verá mejor. Bueno, pues pongo llaves y ahora preparo otros dos grupos de llaves para la segunda y la tercera filas. Entonces, al trabajar con GeoGebra, voy a entrar directamente la matriz ampliada, no la matriz que designo A en la nota manuscrita, sino la matriz ampliada, ¿eh? Me vais a permitir esta licencia. En lugar de llamar a esta matriz, llamo a esta otra para operar con comodidad con GeoGebra. Entonces pongo 1 menos 1 menos 1. El término independiente de la primera ecuación es 1. Luego 1, 1, 1 y el término independiente de la segunda ecuación es 0. Y la última ecuación tiene los coeficientes menos 1. 1, 1, menos 1 de la x, 1 de la y, 1 de la z, y el término independiente es menos 1. ¿Vale? Pulso intro y introduzco la matriz. Le digo a GeoGebra que este es el objeto que tiene que utilizar para hacer lo que ahora le pida. Vamos a reducirla. Para eso utilizamos la instrucción escalonada, reducida, y ahora el argumento. ¿Cuál es el argumento? Entre paréntesis pongo el identificador de la matriz que he introducido anteriormente y le doy al intro. Y al darle al intro nos aparece la matriz reducida. Vamos a escribir esta matriz reducida en el bloc de notas. A ver. Aquí, la matriz equivalente a en rango es la siguiente: 1, 0, 0, 1 medio, 0, 1, 1, menos 1 medio y 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, fijémonos que hay una fila en esta matriz que es idénticamente nula.
Eso quiere decir que si nos fijamos en la matriz no ampliada, vemos que solo contribuyen a formar el rango la primera y la segunda filas, porque la tercera es idénticamente nula. Por lo tanto, el rango de A es 2. ¿De acuerdo? En cambio, ahora, si nos fijamos en la matriz ampliada, esta fila es no idénticamente nula, desde luego, esta tampoco, y la tercera es idénticamente nula. Por consiguiente, solo intervienen a contabilizar rango la primera y la segunda, como en el caso de la matriz sin ampliar. Por lo tanto, el rango de la matriz ampliada es también 2. Porque, repito, en una y otra, la última fila es idénticamente nula. Como coinciden los rangos, entonces, por el teorema de Ruchet, el rango de Ruchet-Frobenius el rango del sistema, que le llamo R, es igual al rango de A, que es igual al rango de A ampliada, y es 2. Luego lo pongo entre paréntesis. El sistema es compatible. Tiene solución. Sin embargo, como n es 3, 3 es mayor que el rango, que es 2. Por tanto, las tres incógnitas o las tres variables no son principales. Solo hay dos variables principales y la que resta es una variable secundaria. Por lo tanto, hay dos variables principales y una variable secundaria. Veamos, ahora vamos a resolver el sistema. Al reducir la matriz, este proceso ya nos proporciona un sistema equivalente en solución al original. Un sistema equivalente en solución es el que viene dado por los coeficientes que tenemos en la matriz reducida. 1 por x más 0 más 0 más 0y más 0z igual a 1 medio, y luego tenemos 0x, 1y más 1z igual a menos 1 medio, y la tercera es idénticamente nula, con lo cual tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Y claro, como hay más incógnitas que ecuaciones, vamos a escoger una de ellas como variable secundaria. ¿Cuál será la variable secundaria? La que queráis. Entonces, eligiendo, pongamos que z como variable secundaria, podemos escribir la variable z, podemos escribir que z es lo que llamamos lambda. Lambda será el parámetro libre del sistema de ecuaciones. Luego reescribimos el sistema así: x igual a 1 medio, y la otra ecuación es y igual z. Un momentito. Z lo pasamos al segundo miembro y nos queda menos lambda, porque z le llamamos lambda, menos 1 medio. Y la tercera incógnita o variable es lambda.
Por lo tanto, esta es la solución del sistema de ecuaciones, donde lambda es un número real arbitrario. Así que la solución viene dada por las infinitas ternas de números que son un medio menos lambda menos un medio y lambda. Esta es el conjunto de ternas donde lambda es un número real que conforman la solución al sistema de ecuaciones que hemos visto que es compatible, indeterminado. La voy a marcar bien para que veáis que hay infinitas ternas de esa forma, un medio menos lambda menos un medio y lambda para la tercera incógnita. Así que dando valores arbitrarios a lambda, pues saldrían, dando valores a lambda, podríamos ir escribiendo las infinitas ternas que tenemos. Entonces, podemos ir escribiendo esas ternas. No terminaríamos nunca porque hay infinitas. Así, si lambda es igual a 0, pues tenemos esta terna, un medio menos un medio, 0. Si lambda es igual a 1, tenemos la terna un medio menos 3 medios, porque menos 1 y menos un medio son menos 3 medios, y 1, etc. ¿Vale? Pues bien, aquí terminamos este ejercicio completo de estudio de los rangos, análisis del sistema y, en su caso, que es la resolución del sistema, que en esta ocasión nos ha salido compatible indeterminado con una variable secundaria. Podría haber salido compatible indeterminado con dos variables secundarias. Podría haber salido incompatible, o bien podría haber salido compatible determinado. Bueno, pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y hasta el próximo vídeo.